Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a la clase número 16. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Desde ya agradecerles, felicitarlos por el compromiso que ustedes adquirieron con Inglés Corporativo y con INSAFOR para poder asistir a cada una de las clases y poder en este caso culminar con éxito lo que es el curso de Excel básico. Créanme que ha sido para mí un gusto poder estarles enseñando ya lo que es el primer curso de lo que es Excel básico, que van a pasar a un Excel intermedio, van a pasar a un Excel avanzado y van a seguir aprendiendo a conocer más ese programa que nos ayuda mucho en nuestra vida laboral y que a cada uno de ustedes pues les va a ayudar no solamente a trabajar mejor, sino que también a poder seguir creciendo laboralmente. Por eso quiero invitarlos desde ya, que ustedes puedan pasar ya a lo que sería un Excel intermedio y puedan completar los cursos completos. Eso les va a servir. Recuérdense que a veces nosotros podemos tener conocimientos, pero si no tenemos un diploma que nos acredita, podemos llegar a perder oportunidades. Ya este día estamos ya finalizando, ya ustedes desde este día pues ya se quedan libres, ya ustedes finalizan ya con lo que es el curso. Yo espero que ya puedan tener lo que es su diploma, que puedan en este caso descargarlo, mándenlo a imprimir, colóquenlo en este caso ya en sus atestados, guárdenlo ya como un PDF y colóquenlo ya en su currículum porque ya es algo adicional que ustedes tienen, en el cual pues los hace constar que ustedes saben Excel básico. Este día, miren, vamos a ver ya lo que sería nuestro último tema, que corresponde a hablar de gráficos básicos de Excel. Ya ustedes pudieron ver la parte de la teoría, los videos tutoriales, donde mostraba la forma de poder trabajar con gráficos normales de Excel. Ya que ustedes van a conocer la parte de gráficos básicos de Excel, van a irse a Excel Intermedio y ahí van a conocer también otros tipos de gráficos, ya que dentro de Excel tenemos dos gráficos diferentes, los gráficos básicos y los gráficos dinámicos. Aún así, todo lo que les voy a enseñar esta noche conlleva siempre a las mismas acciones cuando nosotros estamos trabajando con gráficos dentro de lo que serían tablas dinámicas. Entonces, es importante que ustedes puedan ver la forma de poder trabajar, poder reconocer, crear un gráfico, créanme que es muy fácil, siempre y cuando tengamos la información, datos numéricos, Excel nos permite poder realizar esa acción bastante rápido, pero poderlo analizar, conocer las partes de ellos es lo que ustedes han venido a aprender, a saber cómo poder tener una forma lógica de entender la estadística que nosotros estamos sacando sobre lo que es la información. Buenas noches, Andrea. Un gusto tenerla acá. Entonces, nuevamente comparto mi presentación. Miren, ahí les he colocado felicidades. En donde ese día, pues, estamos culminando ya con lo que sería el curso de Excel básico. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios y como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos dentro de lo que sería Excel. Quiero decirles que cuando nosotros trabajamos gráficos dentro de Excel, hemos venido aprendiendo sobre las tablas, ya estuvimos viendo en este caso las tablas de Excel, cómo poderlas en este caso trabajar, pero cuando hablamos de gráficos básicos dentro de lo que sería Excel, estamos tomando como referencia a pasar la información a una forma estadística, en donde ya la representación de la información que nosotros tenemos va a ser, como dice, el objetivo más atractivo.
Entonces, vamos a realizar todas las modificaciones posibles, en el cual no solamente nos vamos a quedar con los temas que tiene ya por defecto los diferentes tipos de gráficos, sino que también poderlos personalizar a nuestra manera. Buenas noches, Dora, un gusto tenerla acá. Entonces, pasando en este momento a la teoría, dice acá, miren que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importantes en Microsoft Excel. Dentro de los gráficos, cada uno de los gráficos contiene partes. Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluye el área del gráfico, la serie de datos, los ejes, las leyendas, los rótulos de eje, entre otros. Quiero mostrarles acá en esta diapositiva para que ustedes puedan observar que yo puedo crear un gráfico. ¿Qué necesito para crear un gráfico? Una tabla. Y sobre esa tabla, tenerla seleccionada y o posicionarme dentro de ella para poderlo crear. Ya ustedes visualizaron en el video dentro del aula virtual que el docente hacía dos tipos de gráficos diferentes en el ejercicio. Pero para el gráfico, por ejemplo, circular o llamado también gráfico de pastel, solamente agarraba o seleccionaba los datos que quería dentro de ese gráfico. Quiero enseñarles de otra manera en el cual también podemos en este caso trabajar, ya ustedes ya saben que Excel viene trabajando de derecha a izquierda. El primer elemento que él encuentre de información de valor numérico es el que va a posicionar, pero igualmente, si yo tengo más de tres, cuatro columnas con valores numéricos y, por ejemplo, quiero crear un gráfico circular, automáticamente también puedo pasar, ya sea del producto 1 a producto 2 o a producto 3. Entonces hace mejor referencia poder tomar en cuenta todos los datos para que de esa manera poder también no solamente tener una única información, sino que también poder pasar para todo lo que contiene en este caso la tabla que nosotros tengamos de información. Buenas noches, Sandra, un gusto tenerla acá. Muy bien, miren, también, ya que ya se están conectando la mayoría, quiero comentarles que ya he realizado la revisión de los libros que cada uno de ustedes me enviaron, en algunos casos solamente el libro 1 de ejercicios y en otros me enviaron los dos libros. Ya les coloqué en este caso mis comentarios o sugerencias. Algunos no finalizaron el último ejercicio de lo que es el segundo libro que les coloqué. Si usted tiene alguna consulta siempre referente en este caso a ese tema, con gusto, usted escríbame y créanme que yo voy a estar siempre a la orden para poderlos ayudar. Algunos sí finalizaron los ejercicios, pero aún así tenían como pequeñas sugerencias que les hice saber. Quiero que por favor revisen el correo, puedan leer y si les mando mis felicitaciones es porque todo en este caso estuvo bien. Trabajaron muy bien la parte de lo que son los ejercicios, que en este caso, pues la mayoría que me lo envió fue así. Solamente fueron algunos que, por motivos que me comentaban, pues no lo finalizaron, pero les agradezco. Créanme que eso igualmente me retroalimenta a mí, que estamos trabajando de la mejor manera para que ustedes también igualmente puedan hacer un buen trabajo ya en su vida laboral. Muy bien, miren. Entonces, acá pueden ustedes observar que todos los gráficos dentro de Excel tienen sus partes. Tenemos el área de gráfico, el título del gráfico, la serie de datos, las líneas de división, en este caso el título de eje vertical, el título de eje horizontal, que puede ser un año, que corresponde a los meses que tenemos acá como ejemplo, y tenemos en este caso las leyendas. Cada uno de los puntos que representa un gráfico dentro de Excel es importante poder reconocer sus partes. Usted puede crear un gráfico y yo le puedo preguntar, mire, ¿usted puede crear gráficos? Sí. Y yo le puedo preguntar, analíceme este gráfico estadístico que acaba de sacar, ¿qué información tiene? Entonces, no me venga a decir, mire, tiene productos, mire, tiene los meses y todas estas cantidades. No, si eso ya lo sé. Eso ya lo puedo observar dentro de la tabla.
Usted hábleme de las series, usted hábleme en este caso de los títulos que tiene las ventas, hábleme en este caso de las leyendas que conforma el gráfico dentro de Excel, porque así es como yo puedo determinar el análisis que voy a dar sobre el gráfico. Entonces, parte no solamente de poder crearlo, sino que también que usted reconozca cada una de las partes que conforman. Ahora bien, miren, acá no se los voy a leer porque entonces sería mucho tiempo, pero acá igualmente está qué es el área de gráfico, qué es el título gráfico. Por ejemplo, los ejes. Dice que un eje es la línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical, ya usted ya sabe cuando estoy hablando de vertical dentro de lo que es Excel, y generalmente contiene datos. Y el eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener la categoría, en este caso el gráfico. Vean cómo la parte de la teoría no está hablando de lo que usted tiene en las columnas, de lo que usted tiene en la fila, sino que hace referencia a ejes tanto horizontales como verticales. Tenemos el área de trazo, que es el área delimitada por los ejes e incluye todas las series, en este caso de datos. Tenemos las líneas de división. Cuando usted está conociendo la parte de lo que son gráficos, las líneas de división le ayudan mucho, no solamente aportar la información, sino que también poder visualizar de dónde depende. En este caso dice que son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que facilita su lectura e interpretación. Tenemos la serie de datos, que son los puntos de datos relacionados entre sí, trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares que solamente pueden tener una serie de datos. Entonces, hablando de lo que son las categorías y las series, que son como la parte más importante dentro de una tabla que hace referencia en un gráfico dentro de Excel. Dice que las columnas de datos formadas por texto se denomina categoría, mientras que a las columnas de datos numéricos se les denomina serie de valores. Para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valores. Estos pueden ser en filas y generalmente en columnas. Entonces acá ya pueden observar ustedes sobre la tabla que tengo acá de ejemplo, qué es lo que representa las categorías y qué es lo que representa en este caso lo que son las series. Dentro de Excel, nosotros podemos elegir entre los diferentes tipos de gráficos para mostrar la información adecuadamente. Es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. Entre los tipos de gráficos más utilizados, quiero iniciar en esta presentación de exponerles acá desde el gráfico más utilizado dentro de Excel, que en este caso son tres gráficos muy conocidos o que más se utilizan en la tendencia de la información que nosotros tenemos. Como inicio es el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Dentro de los tipos de gráficos que nosotros tenemos en Excel, en este caso de los gráficos de columna, los tenemos en 2D y los tenemos en 3D. Entonces, tenemos diferentes formas de poder visualizar la información. Por ejemplo, si hablamos de 3D, porque usted ya es una persona experta en conocer cuáles las categorías, los ejes, y poder en este caso visualizar como la tendencia estadística sobre la información. Vamos a trabajar esta noche con 2D para que ustedes vean que la información puede ser partida por cada una de las columnas y poder tener una mejor referencia sobre la información que tenemos.
Como segundo tipo de gráfico muy conocido dentro de Excel y que también se utiliza es el gráfico de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que las cantidades de cambios como lo hacen los gráficos de área. Quiero decirles que, ¿por qué se coloca como segundo el gráfico de línea? Hoy en día, desde las versiones de 2013 para acá, tenemos un tipo de gráfico llamado combinado. ¿Y cuál es ese tipo de gráfico? El gráfico de columna en conjunto con el gráfico de línea. Nosotros podemos crear tipos de gráficos combinados, en donde tenemos dos informaciones que queremos ver en tendencia con dos gráficos diferentes. Entonces, Excel me permite también hoy en día poder crear gráficos combinados en él. Y como tercer gráfico reconocido dentro de Excel y que también se utiliza es el gráfico circulares, también conocido como gráfico de pie o gráfico en este caso de pastel. Este gráfico puede contener una sola serie de datos, ya que muestra los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Quiero decirles que el gráfico circular tiene un porcentaje del 100% en su totalidad. Si usted dentro de la tabla que tiene el porcentaje no es a un 100%, sino que a más, debe de tener en cuenta sobre el gráfico que va a crear. ¿Podemos cambiar en este caso los valores? Claro, me permite en este caso hacer modificaciones, pero porque es una de tendencia, debemos de saber que debe de ser proporcional en este caso al 100% para poder obtener un mejor resultado sobre la partición que tiene el gráfico sobre, en este caso, una parte de la serie de los datos que tengamos dentro de lo que es una tabla o a lo que Excel hace referencia, en este caso, a la serie. Tenemos otros tipos de gráficos, tenemos el gráfico de barra. Ya hacíamos una comparación en este caso con el gráfico anterior, en el cual también tenemos diferentes tipos de diseños para poder en este caso crear. Tenemos un gráfico de área, gráfico XY o también llamado dispersión, cualquiera de los dos nombres se refiere en este caso a este tipo de gráfico. Este es importante porque dice que este gráfico de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes. Y en este caso, en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes como en el gráfico entonces anterior. Entonces, debemos de tener solo relaciones de valores numéricos para poder utilizar este tipo de gráfico. Entonces, nos vamos a ir en este momento a compartir lo que sería mi libro de Excel. Déjenme, por favor, pasar acá. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. A ver. Sí, muy bien. Ahorita. Gracias. Solo permítanme acá. Gracias, Sandra, muy amable. Muy bien. Vamos a utilizar con esta información que tenemos, vamos a trabajar un gráfico de columna y un gráfico circular. Para poder crear el gráfico, yo puedo seleccionarlo, ya les voy a explicar en qué momento podemos seleccionarlo, o puedo en este caso posicionarme dentro de él. Para poder crear un gráfico, debo de irme a la pestaña de insertar. Dentro del grupo de gráficos, además de los diferentes tipos de gráficos que tenemos, quiero mencionarles que Excel también me permite, y esto miren, es importante, si existe dentro de un comando o dentro de un grupo de Excel, es porque debemos de utilizarlo. Si, por ejemplo, usted nunca ha utilizado un gráfico dentro de Excel, váyase a recomendaciones. ¿Qué hace Excel? Poderle recomendar. Si ustedes ven, entre de las recomendaciones que me da el primer gráfico que me da es el de columna, que es el que vamos a trabajar en este momento. Excel considera que este es un gráfico donde se va a visualizar mejor la información que usted tiene. Y quiero que vea cómo va, en este caso, representándolo con los diferentes tipos de gráficos que hay. Entre el primero, segundo y tercero, se podría decir que serían
de los gráficos recomendados que podemos utilizar dentro de lo que tenemos acá de información. Entonces, cuando usted desconozca qué gráfico poder utilizar sobre la información que tiene, vámonos a recomendados. Esto tal vez no va a utilizar uno de ellos, pero va a tomar como idea qué gráfico usted puede colocar dentro de la información que tiene. Entonces, acá miren, me voy a posicionar acá a un gráfico de columna. Les mencionaba que tenemos dos tipos de gráfico, el 2D y el 3D. Yo lo voy a trabajar con 2D porque quiero que cada columna sea separada con la información que tiene. Quiero que se den cuenta que automáticamente yo saco el gráfico. Si yo no tengo información, pues no va a aparecer nada. Y acá, algo importante. Si usted viene de trabajar mucho en Word o en PowerPoint, ya usted sabe que no necesito tener la tabla ni seleccionada ni posicionada en ella para que se cree un gráfico. Para los dos programas que les acabo de mencionar, automáticamente se genera un gráfico de ejemplo. Y usted debe de colocar ya los datos que requiere, por ejemplo, copiando y pegando o digitando. Pero en Excel no es así. Si, por ejemplo, yo no parto de la información que tengo y me voy a insertar un gráfico, va a aparecer de esta manera. No existe información dentro de donde yo me encuentro. Entonces, dentro de Word o de PowerPoint, sí, él genera un ejemplo, partiendo en este caso siempre de Excel, pero acá dentro de Excel, no. Debemos de estar posicionados teniendo ya lo que sería nuestra tabla para que se pueda generar el gráfico. ¿Qué ha sucedido en este momento? Si yo me salgo, quiero que puedan observar que sigo teniendo las mismas pestañas, pero si yo entro o me posiciono dentro del gráfico o lo selecciono, recordarles que esto es como una imagen. Sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero yo quiero invitarlos a que ustedes reconozcan también cómo poder trabajar mini gráficos dentro de Excel. Los mini gráficos son muy diferentes a los gráficos, porque los gráficos son imágenes y los mini gráficos se posicionan dentro de una celda, por eso se llama mini gráfico, porque lo que hacen es posicionarse dentro de lo que sería una celda. Entonces, hay una diferencia, porque en él es imagen. Y entonces yo puedo copiarlo y poderlo mover a otra parte de lo que es mi libro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos diseño de gráfico y tenemos formato para poder realizar todos los cambios si nosotros queremos en él y poder colocar texto, trabajar con WordArts, que igualmente es otra diferente forma de poder colocar el texto. Yo me voy a ir acá a diseño de gráfico y vamos a reconocer cada una de las partes. Dentro del grupo de diseño de gráficos tenemos diseños rápidos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, de todos los diseños que se encuentran acá, yo me quedo con el número 9. Pueden observar que en cada gráfico al posicionarme me hace la representación de los elementos que conforma. Título, título de eje horizontal, título de eje vertical, eje horizontal. Pero si ustedes se dan cuenta, el gráfico de diseño número 9 me muestra todo lo que requiero. Título, leyenda, título de eje horizontal, vertical, eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrículas principales. Entonces, entre todos los tipos de gráficos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, mira el diseño número 9, solo me representa 4, el diseño número 10 solamente me representa 5. Y entonces acá usted puede observar que el diseño número 9 sí tiene como mucha información que es la que nosotros requerimos al crear en este caso un gráfico. Entonces, yo me voy a quedar con diseño número 9. Vamos a colocar acá, por ejemplo, ejercicio y vamos a empezar a crear acá una modificación. Miren, para poderlo modificar, yo tengo ya colores. Si, por ejemplo, usted anda con el tiempo súper rápido, entonces acá tiene multicolores para poder colocar no el que aparece, sino que acá los que ya muestra. O podernos venir acá a diseños y poder colocar el diseño que usted quiera. Yo voy a trabajarlo completo para que ustedes vean todas las alternativas que nosotros tenemos. Al darle doble clic al gráfico, me aparece el formato de área en donde yo puedo seleccionar desde un relleno sólido, sin relleno,
O poder, en este caso, ir colocando un relleno degradado, relleno con imagen de textura, que son todas estas que se muestran acá, relleno en este caso de trama, ya usted ya sabe a la hora que Excel muestra en este caso las opciones de trama, o puedo venirme acá a puntos degradados, vamos a trabajar acá diferentes colores para que ustedes puedan observar cómo puedo representar lo que sería la información de los gráficos, tomando en cuenta que puedo trabajar en este caso diferentes colores. Bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Anteriormente, en las versiones 2010, ya aparecían los colores degradados. Nosotros lo único que hacíamos era seleccionar, pero hoy en día no. Desde las versiones 2013 para acá, ya nosotros debemos de ir a seleccionar. Antes no, y había muchos colores degradados. Usted solamente seleccionaba el que quería y entonces ya lo colocaba acá. Entonces, fíjense acá, miren, ya lo hice en este caso para el fondo. Hoy lo voy a hacer por cada columna y quiero que se den cuenta que cuando yo selecciono, ya sea la primera o la que contiene el mismo color de columna, automáticamente yo puedo trabajar con la parte de colocar en este caso un color. Le voy a decir que quiero, por ejemplo, acá un relleno con imagen de textura. Vamos a trabajar, por ejemplo, este. Me voy a ir para el siguiente y le voy a decir que quiero insertar una imagen. Me voy a ir, perdón, vamos a insertar en línea para que sea más rápido. Y vamos a trabajar acá con un color. Vamos a ver qué tenemos acá con fondos. Bueno, insertemos este. Ahí está. Y voy a trabajar el tercero, en este caso con tramo, pero vamos a ir a cambiar acá el color. Vamos a ver. Bueno, coloquemos este para que ustedes puedan observar acá. Voy a hacer otro cambio acá. No lo voy a hacer desde acá, sino que lo voy a hacer desde el inicio para que ustedes también puedan observar que los cambios también los podemos hacer nosotros. Acá voy a cambiar el color para que se visualice mejor. Igualmente para este, voy a ponerlo acá en negrita y voy a aumentar. Para que ustedes vean que puedo cambiar. Acá vamos a colocar negrita. Y vamos a aumentar para que se visualice mejor. Acá sería en este caso. Y acá sería en este caso. Y acá vamos a cambiar para que ustedes puedan observar que automáticamente, igualmente acá, puedo colocarle también un fondo si yo lo quiero de esta manera, no hay ningún problema, y poder aumentar. Y quiero que se den cuenta cómo automáticamente, miren, ya con un diseño que yo quiero colocar dentro de lo que es el gráfico, poder transformarlo al diseño que ustedes quieran. Yo creo que yo tengo otro acá para que puedan ver dos diseños diferentes. Este ya lo hice yo antes de iniciar la clase para que ustedes puedan observar. Podemos en este caso trabajar con los formatos que tenemos acá dentro de los estilos. Podemos colocar en este caso grosor, podemos colocar degradados a cada una de las columnas que representa acá. Quiero que puedan observar ustedes que igualmente trabajé con lo que es un diseño de fondo para cada una de las columnas, un color diferente y que puedan ustedes observar. Ah, bueno, acá las líneas no las cambien. Voy a ir a cambiar acá las líneas. Pues serían las líneas, ahí está. Las vamos a colocar color negrito. Y nos vamos a ir acá a colocar flecha. Y del otro lado, flecha, pero la quiero así.
Muy bien, miren, ahí pueden observar. Bueno, igualmente puedo hacerlo de punto. Acá solamente vamos realizando el cambio, como lo tengo acá, miren. Entonces, lo podemos hacer diferente del diseño que nosotros queramos para que resalte, para que se visualice. Quiero que vean cómo hemos transformado ya el gráfico que teníamos, el que aparecía por defecto, y que nosotros podemos hacerle todos los cambios que nosotros queramos en él para poder tener una mejor vista, una mejor referencia de la información, que se visualice mejor. Todo sea siempre con el propósito, primero, de tener un gráfico estadístico y dos, que la información pues se visualice bien sobre los datos que nosotros tenemos acá. No sé si hay alguna consulta de esto que les he explicado o todo ha quedado claro. Me dicen, por favor. Claro, al momento. Gracias, muy amable. Para los demás, Está claro. gracias, Carlos, muy amable. Gracias, Sandra. Muy bien, teniendo esta información, mire, voy a nuevamente a insertar y ahora voy a crear un gráfico circular 3D. Me voy a posicionar acá, solamente déjenme bajar para poderlo tener acá en vista y poder también realizar todas las modificaciones posibles para que ustedes puedan ver. Muy bien. Quiero que puedan ver que automáticamente me ha seleccionado lo que sería trimestre 1. Me voy a ir acá a diseños, por ejemplo, para mí el diseño número 6 cumple con todo. El porcentaje que yo quiero, en este caso acá la información al lado derecho y que se visualice bien. Y esta igualmente no la puedo cambiar, debe estar representativa sobre el trimestre. Bueno, no voy a hacer ahorita un cambio porque quiero que observen algo. Ya vimos la parte de los diseños, que podemos efectuar un color, podemos trabajar con los diseños que ya se encuentran acá prediseñados. Y acá en datos, ahora me voy a ir a la parte de datos, que igualmente es la misma acción que podría haber trabajado acá con el gráfico de columna que tengo acá. Quiero que se fijen que yo tengo la representación, en este caso, de las filas y columnas, o horizontal y vertical, pero yo puedo también dentro del gráfico poder cambiarme, en este caso, la información, la representación, si yo lo requiero de esa manera. Puedo seleccionar datos y acá era lo que les mencionaba. Muy bien, yo tengo para el gráfico circular o de pastel un solo trimestre, el cual va a aparecer el de la columna B. Pero ¿qué pasa si quiero el de la columna, en este caso, del trimestre 3? Al tenerlo todo seleccionado, yo puedo elegir y mire, trimestre 3. Entonces, sí está bien, puedo solamente venir, seleccionar este y querer, por ejemplo, trimestre 3 e ir a crear el gráfico. Claro, usted lo puede hacer de esa manera. Pero yo quiero invitarlo a que, para que se vuelva un poco más dinámico, o a la hora que mi jefe venga y me diga, mira, Vanessa, pero quiero ver el trimestre 2, tengo que volver a crear el gráfico porque lo hice solamente con la selección del dato que quería. Acá no, mire, voy a colocar trimestre 2 y ven, ahí aparece ya la información de trimestre 2. Entonces, siempre, aunque usted va a crear un gráfico circular y de pastel y que usted sabe que solamente va a tener la representación de una sola información, tome en cuenta que usted puede colocar todos los datos e ir, en este caso, a trabajar exactamente con lo que necesita. Entonces, fíjense ahora, miren. Voy a dar doble clic acá, me voy a ir a relleno en este caso de imagen de textura. Vamos a ir trabajando cada uno de los colores acá. Vamos a colocarle relleno de tramo. Vamos a ver uno que se vea bien. Bueno, vamos a dejar este. Acá le vamos a colocar un relleno degradado. Y en este que tenemos acá, vamos a colocarle un relleno sol. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Quiero que vean algo. ¿Por qué en este caso
Ahí está. ¿Por qué en este caso, voy a colocarlo acá en negrita y le voy a poner acá? ¿Por qué le llaman gráfico de pastel? ¿Por qué le llaman en este caso gráfico de pastel? Les voy a explicar el por qué el nombre de gráfico en este caso de pastel. Ay, espérenme. Voy a colocar acá un punto. Muy bien. ¿Por qué se llama gráfico de pastel? Porque yo lo puedo partir. Por eso el nombre de gráfico de pastel. Porque yo puedo crear las porciones y poderlas movilizar. Yo puedo, miren, lo voy a hacer para la selección de todo. Espérense, vamos a ver. Ahí está. Yo puedo, en este caso, colocar las porciones. Poder moverla o mantenerla. Es ahí el nombre, en este caso, de gráfico de pastel, porque saco las porciones referente, en este caso, a la información que tengo. Yo puedo partirlo, por ejemplo, si se selecciona todo y hago el movimiento, se aparte de una sola vez todo, pero acá no he logrado seleccionarlos todos, entonces. Puedo ir por cada uno de ellos y moviéndolo para donde yo requiero. Quiero que vean, miren cómo automáticamente yo puedo a este tipo de gráfico poderlo partir y poder tener ya este movimiento dentro de lo que sería el gráfico. Es ahí el nombre, en este caso, de gráfico de pastel. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo ya no quiero este gráfico, ya tengo acá tres gráficos, y entonces este gráfico yo lo quiero mover. Para poder mover un gráfico, mire, estando dentro de diseño de gráfico, tengo el grupo llamado ubicación. Y dentro de este grupo, al darle un clic, quiero que vean que aparece que yo puedo crear la selección de en una hoja nueva o el objeto en una hoja ya existente. Yo le digo que lo voy a realizar en la hoja mover gráfico. Tomen en cuenta que acá más o menos se encuentra en la fila número 6. Al darle acá a aceptar, quiero que vean que automáticamente más o menos se coloca en la fila o en el espacio donde él está. Si por ejemplo yo lo tuviera hasta la fila número 50, entonces, más o menos por acá se va a venir a colocar. Entonces, no piense que se va a venir a colocar al inicio, sino que en donde él ha estado o donde fue posicionado, aún así siendo una imagen, igualmente así lo va a hacer cuando nosotros realizamos el movimiento de gráfico. ¿Qué pasa cuando nosotros lo hacemos de esta manera? Por ejemplo, miren, voy a colocar estos valores acá. Yo sé que todos los gráficos me van a cambiar y quiero que vean que también acá ya hizo el cambio. Y está bien, porque al mover el gráfico, todos los cambios que yo genere en la tabla de donde depende, en este caso el gráfico, igualmente va a posicionarse dentro de él. Todos los cambios que yo genere en donde haya colocado el gráfico, que se encuentre en la misma, en el mismo libro, pero en diferente hoja, automáticamente también va a sufrir el cambio en donde nosotros tengamos el gráfico. Entonces, tomen en cuenta que va a sufrir también el cambio. Va a realizar en este caso el cambio a la hora, en este caso, que nosotros hagamos un movimiento de gráfico. Yo puedo tenerlo acá, puedo nuevamente, siempre y cuando aparezca esta pestaña, tengo el permiso de poder mover nuevamente el gráfico para donde yo lo requiera. Tal vez no a la ubicación de una hoja en blanco, como lo estoy haciendo acá, sino que a tomar referencia sobre la información que donde yo requiera, en este caso, colocar el gráfico. No sé si queda claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta. ¿Ha quedado claro o tienen alguna Sí, consulta? todo bien. Gracias, muy amable. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias.
Muy bien, miren, ya les he enseñado la forma de cómo podemos realizar los cambios a los gráficos. En la medida que ustedes vayan trabajando gráficos y vayan conociendo cada uno de ellos, se van a poder dar cuenta que nos permite poder realizar cualquier cambio que nosotros queramos. Solamente me voy a venir acá a trabajar WordArts para que ustedes vean que igualmente puedo realizar acá el cambio. Bueno, dejemos esto. Además de eso, tengo las alternativas de poder colocar un relleno de mi preferencia y poderlo en este caso mezclar. Puedo crear efectos, que en este caso lo voy a hacer de iluminación, para que ustedes puedan ver. Igualmente para este tipo de texto puedo realizar estos cambios para que ustedes puedan ver las alternativas que nosotros tenemos a la hora, en este caso, de poderlo realizar. Y también tenemos estas opciones. Miren, lo voy a hacer con esta. Perdón, acá. Lo voy a hacer con lo que sería una de las imágenes que tengo acá. Hoy en día nosotros tenemos el de poder trabajar con imágenes sin fondo dentro de lo que sería Excel o en este caso al buscar imágenes podemos, bueno, acá les estoy haciendo referencia a esta imagen GIF, pero quiero mencionarles, como siempre felicitándolos porque hoy estamos finalizando el curso, pero quiero que ustedes puedan observar que antes este tipo de imágenes se colocaban como fondos, pero pueda suceder que nosotros queramos colocar una imagen sin fondo dentro de lo que sería el gráfico, tal vez no colocar una palabra, sino que vaya una animación, tal vez del producto a lo que estamos haciendo referencia. Y entonces, fíjense, esta sería una forma de poderlo colocar. Además de eso, saber y entender dónde se va a colocar en este caso el gráfico para que a la hora de poder posicionar las imágenes sin fondo, que podemos realizarlo de esta manera, o también me permite dentro de acá poderlo enviar atrás. Entonces pueda suceder que solamente lo quiera como fondo y entonces quiero que vean que, como le vuelvo a repetir, bueno, no descargué otra imagen, entonces esta creo que estaba alusiva para que ustedes pudieran ver que podemos tener imágenes sin fondo y también poder tener una interactividad, así creo que es la palabra correcta, dentro de lo que tenemos acá. Entonces quiero que vean que podemos ir a buscar una imagen GIF sin fondo, espero que puedan realizar esa acción y que dentro de ella, miren, podemos también colocarla dentro de lo que sería el gráfico. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si la tendencia del gráfico estadístico que estamos realizando es sobre las ventas de esta semana de nuestra área? Y entonces, además de presentarle a mi jefe cómo hemos avanzado o las ventas han sido bastante grandes, por ejemplo, este mes, que es muy generoso para las empresas por el Black Friday y por todo lo que hacen en tendencia acá en el país, que lo ponen una semana, quiero que se puedan dar cuenta que igual no solamente es de colocar el gráfico, sino que también poner una interacción que anime a las personas con las que estamos trabajando a poder seguir trabajando de una mejor manera. Entonces, que no sea todo solamente estático, sino también quiero enseñarles que podemos realizar todos estos tipos de creatividades dentro de lo que son las diferentes formas de poder trabajar. Y ya que sabía que el tiempo para nosotros es bastante valioso dentro de lo que estamos trabajando, ya les traigo acá gráfico creado. Por ejemplo, miren, tenemos el gráfico de línea. Ya trabajamos el gráfico, el cual nos ayuda en este caso a poder crear un gráfico de pastel.
Podemos trabajar lo que sería un gráfico en este caso de columnas. Tenemos acá también los gráficos de insertar un gráfico de combinación, ya lo vamos a ver en este momento, pero quiero mostrarles acá que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos dos tipos de datos, que sería la evolución de las precipitaciones, quiero que vean la tendencia de este tipo de gráfico de línea, donde puedo hacer las separaciones de los puntos. Y además de eso, miren, a la hora de estar explicando la tendencia de cómo ha sido el movimiento en diferentes meses de los milímetros, en este caso de las precipitaciones, quiero que se den cuenta que al ponerme en cada uno de los puntos me da la serie a la cual pertenece. Entonces no voy a estar pensando a qué hace referencia esta información y concentrarme en este caso en el gráfico, porque este tipo de gráfico también me da la tendencia de la serie a la cual hace referencia de milímetro y en este caso del punto que es de 17.8. También, miren, es importante poder conocer que dentro de los tipos de gráficos, creo que este no lo tengo. Se me olvidó colocar. Pero de los diferentes tipos de gráficos que nosotros tenemos, el poderle dar una buena vista, un buen color, que llame la atención, pero no a personalizarlo con esos colores que nosotros frecuentemente nos gustan, sino que también que tenga una buena vista y poder trabajar con colores bastante neutrales, para que se puedan visualizar bien. Quiero mostrarles, por ejemplo, miren, este es el gráfico de barra y acá en la tendencia que tenemos, que igualmente podemos seleccionar, nosotros tenemos acá, por ejemplo, acá se creó solamente para estudiantes y dentro de esta información que nosotros tenemos acá, puede ser igualmente relevante el colocar en este caso un fondo que se pueda visualizar bien cada uno de los puntos. Tal vez este no es de tendencia de valores numéricos como ustedes lo están observando acá, sino que solamente es poder ver las calificaciones que se han tenido y cuáles son en este caso la tendencia de lo que ha sido mayor. Creo que acá no coloqué esto. Y acá está también otra información que creo que no la visualizaban muy bien. Entonces, ahí está, entre las notas que nosotros tenemos, tanto la serie, en este caso horizontal y vertical. Quiero también enseñarles este tipo de gráfico, miren, que son los gráficos combinados. Quiero que puedan observar que nosotros tenemos en esta tabla una comparación. Por ejemplo, miren, ya que vamos, ya se nos acerca el tiempo de los inventarios, poder ver cuánto tenemos en inventario por cada mes y poder ver cuáles son los defectos del producto que tengamos. Por ejemplo, en el mes de enero, para este total de productos, tenemos tres defectos. Para febrero y así sucesivamente. Entonces, acá estamos analizando dos tipos de gráficos diferentes. Y quiero que puedan también observar los colores que se han colocado, que sean profundos, que se visualicen bien, que tenga un buen fondo. O sea, todo, todo en vista también es agradable poder observar que se visualice bien, en este caso, la información que nosotros estamos colocando. Y que a la hora, en este caso, de proyectar o de poder mostrar, no solamente valga la explicación que nosotros estamos dando, sino que también se visualice bien entre el gráfico estadístico que nosotros estamos mostrando acá. Creo que tengo acá otro gráfico. Acá tengo las ventas y las ganancias. Acá coloqué una empresa. Y quiero que también vean que para este tipo de información que nosotros podemos llegar a tener, acá si yo lo hubiera creado para un gráfico, en este caso no combinado, y hubiera sido un gráfico, por ejemplo, de barra, lo que hubiera dado es darme dos barras diferentes o dos columnas diferentes. Si hubiera sido solamente de columna, entonces me hubiera dado dos columnas. Entonces no pudiera medir en que, por ejemplo, un mes se tuvo pérdidas.
Entonces, acá, entre más ventas hubo, entonces más pérdidas en este caso tuvimos y hay que poder, perdón, más ganancias, perdón, tuvimos. Entonces, acá podemos observar las ventas sobre las ganancias que se tuvo en cada uno de los meses. Y quiero que observen que esos tipos de gráficos dentro de Excel, llamados en este caso combinados, que igualmente se encuentran acá dentro de estos grupos, me ayuda a poder tener una referencia mayor sobre la información que tenemos. Y quiero terminar explicándoles que así como puedo sacar un gráfico teniendo en cuenta qué es lo que necesito, también Excel me proporciona, y voy a sacar uno de los gráficos que se encuentran acá, el poder tener un gráfico recomendado por él. Por ejemplo, para el primer gráfico que para él sería de línea, para mí no me dice nada este tipo de gráfico. Mejor voy a sacar la segunda opción que tengo. En este caso, miren, le voy a dar acá a aceptar. Voy a tomar en cuenta acá sobre esto que tengo acá para que se visualice mejor y que sea más rápido. Y quiero que puedan observar acá, que igualmente con los diseños que ya tenemos prediseñados acá, podemos observar y también poder eliminar una información. Y con esto podemos también crear comparaciones. Anteriormente era para poder tener cualquiera, en este caso, de la información para lo que era el gráfico de pastel. Pero acá puedo tener la tendencia del producto 2 y 3 y poder crear una comparación. Entonces quiero que vean que igualmente al tener seleccionados y utilizar este gráfico que sería de columna, pueden observar que en datos me ayuda a poder o solamente ver una información de serie o poder ver en este caso la comparación de 2, de 3, acá pueden haber 4, 5, 6. Y poder mostrar el gráfico y poderlo visualizar. Y también en las opciones de tipo me ayuda a que si no era el gráfico que necesitaba, entonces puedo venir nuevamente acá y quiero que vean que igualmente me va mostrando todos los gráficos, voy a buscar el que sí necesito y entonces le doy en este caso aceptar. Y automáticamente se realiza el cambio de gráfico. Entonces, no elimine más cuando ya cambió formato, sino que puede usted desde acá realizar en este caso el cambio de gráfico que usted requiera en él. No sé si queda claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta trabajando en este caso con gráficos combinados. Queda claro. Gracias, Sergio. Para los demás. Para los demás ha quedado claro. Sí, queda Gracias. claro. Muy amable, les agradezco Está mucho. claro. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces, para poder finalizar la clase de este día, quiero mencionarles que siempre debemos de analizar la información que nosotros tenemos para poder mostrar una estadística sobre un gráfico dentro de Excel. Y que la información pues se visualice y sea bastante clara. Quiero también decirles que a veces tenemos información que no requerimos un gráfico estadístico y debemos también de tomar en cuenta que si la información que tenemos es proporcional a poder visualizar y poder tener en ella la comparación de la información, entonces no colocar. No solo porque tengo la información de él va a depender el gráfico, no. Pueda suceder que nosotros solamente queremos comparar y es por eso que es necesario que ustedes pasen a Excel intermedio porque en él van a aprender a crear tablas dinámicas. Y entonces ahí es donde se van a dar cuenta cuando nosotros queremos tener una relación de información de toda la que tenemos, de dos o tres, y que podemos ver ahí la tendencia, las sumas, el producto, ver el producto mayor, el producto menor, y que igualmente dentro de Excel se hace la representación, en este caso, de la información.
Muy bien, miren, voy a dejar de compartir. Yo quiero pedirles a los que se encuentran en este momento, yo siempre agradezco a Jorge que su cámara siempre está encendida, que puedan encender su cámara para poderlo conocer. Hay algunos que nunca los he visto, solamente en este caso se conectan y para mí pues sería un gusto poderme despedir esta noche de ustedes y poderlos en este caso conocer. Créanme que ha sido muy agradable poder estar con cada uno de ustedes. Desde ya les mando mis aplausos virtuales y agradecerles por estar hasta el último día. Eso habla muy bien de cada uno de ustedes. Yo sé que ya ustedes van a poder descargar o ya descargaron lo que es su diploma. Y entonces, mis felicitaciones, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado las clases, que hayan podido aprender. Créanme que tratamos la manera de poderles explicar y que ustedes, pues, igualmente se vayan orientando cada día en los temas que vamos viendo. En la medida que van avanzando, se van a ir dando cuenta qué tan importante es estar entrando a las clases y poder ver todo lo que tratamos de poderles explicar acá. No sé si alguien quiere decir algo para poderse despedir. Solamente uno. Dígame, Sandra. Bueno, solamente agradecerle todo el tiempo que se ha tomado para estar enseñándonos. Yo sé que ya es cansado para todos, pero la verdad es que si usted no tuviera el espacio para nosotros, no pudiéramos haber aprendido. Sí, es cierto, de practicar, por lo menos para mí, hay muchas cosas que sí me cuestan, pero trato de ponerlas ahí en práctica. Y sí, ahí la voy a molestar, ahí lo voy a decir en el correo. Ah, Así que claro, por supuesto. le agradezco mucho y a todos, pues, por la participación, porque la verdad que es aprender, que eso nos va a ayudar mucho en nuestros trabajos y en la vida, no solo laboral, sino que en todo lo que sea posible. Así es, Dani, así es. Muy bien, espero que haya puesto entonces mi granito de arena para que puedan seguirse emocionando con esta herramienta tan importante que tenemos como es en este caso Office o llamémoslo al programa de Excel. Un gusto haber estado con cada uno de ustedes. Pasen una feliz noche y desde ya nuevamente felicidades a cada uno de ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, igual feliz noche, Feliz gracias. noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches.